En un examen, cada respuesta correcta vale 4 puntos y cada incorrecta vale menos un punto. Si un alumno, luego de responder 30 preguntas, obtuvo 80 puntos, ¿en cuántas se equivocó? Es decir, ¿cuántas incorrectas? Vamos a colocar acá X número de preguntas incorrectas, ¿de acuerdo? Preguntas incorrectas. Ya está. ¿Qué más necesitamos? Las preguntas correctas, ¿verdad? Y va a ser entonces el número de preguntas correctas. Entonces, ¿qué nos dice? Luego de responder 30 preguntas, o sea, en total 30 preguntas. Entonces, el número de preguntas incorrectas más las correctas tiene que ser 30, porque en total solo hubieron 30 preguntas. También dice, obtuvo 80 puntos en total. Entonces, el total de puntos obtenidos ha sido 80. ¿Y cómo se obtuvo esto? Se obtuvo contestando ¿cuántas preguntas correctas? Y, ¿verdad? Y preguntas correctas. Y como cada pregunta correcta valía 4, se obtuvo 4 Y puntos. Ahora, las incorrectas. Cada incorrecta es menos 1. ¿Cuántas incorrectas? X. O sea, en total, menos 1X. O lo que es lo mismo, solamente menos X. Ya está. Para resolver este sistema de ecuaciones hay varias formas. Una de ellas es de una de las ecuaciones, por ejemplo de aquí, despejar una de las variables y reemplazarlo abajo. Por ejemplo, de acá arriba, puedo despejar X o Y, cualquiera, porque está fácil de despejar. Por ejemplo, voy a despejar X. Entonces a este lado se queda el 30 y el más y lo traslado. Y como se traslada, cambia de signo, ahora va a ser menos y. Listo, ya sé cuánto es x, así que lo voy a reemplazar por acá. Sería 4y menos. Ahora en este x, como acá hay un menos, pongo paréntesis. Ahora viene 30 menos y. Ahora resuelvo. Para resolver, este paréntesis tiene que desaparecer, así que este signo menos va a entrar a multiplicar a los que están adentro. Así que menos por más, menos, baja el 30. Menos por menos es más, baja el y. Y a este lado el 80. Ya está. A este lado se quedan las variables. Es decir, 4y más y, que sería 5y. Y el menos 30 lo traslado. Acá se queda el 80. Menos 30 pasa como más 30. ¿Cuánto será 80 más 30? 110. 5 está multiplicando, así que lo voy a trasladar para el otro lado, pero dividiendo. Siempre que multiplica, tiene que pasar dividiendo. 110 entre 5 sería 22. Y es 22, pero falta x. Y acá mismo, donde despejé, puedo hallar x y es 30 menos y, o sea, 30 menos 22. X es igual a 8. Ya está. Pero ¿qué me piden hallar? Dice, ¿en cuántas se equivocó? O sea, las incorrectas tenía que hallar X, que vale 8. Así que 8 es la respuesta final. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.